para aquí darle la bienvenida y bueno en la noche de hoy eh, traemos un proyecto de verdad que es exclusivo es lujoso eh, no hay otro proyecto que definitivamente sea igual y está está ubicado en un lugar magnífico que es el primer proyecto que traigo verdad a mi canal de YouTube aquí a ustedes para presentárselos en esta ubicación que está espectacular. Y si usted está interesado en invertir próximamente aquí en Miami, en Orlando, este espacio es para usted, este espacio para que puedas conocer de todo tipo de proyectos de inversión o residenciales. Y bueno, vamos a dar inicio. Quiero eh, notificarles que a través del chat pueden hacer sus preguntas a lo largo de todo, de todo el webinar eh, en conjunto con Tania. Eh, estaremos respondiendo a sus preguntas al final de la presentación. Eh, vamos a tratar de hacer esto bien dinámico, bien práctico. Y bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Gustavo Aguilera. Yo soy asesor inmobiliario especializado en clientes internacionales. ¿okay? Ese es mi gran enfoque. Ustedes como inversionistas extranjeros que tengan una oportunidad de invertir aquí en Miami o en Orlando, ¿verdad? De una manera que no vayamos a cometer errores y llevarlos de, de la mano en todo este proceso. Eh, quiero notificarles que mi asesoría es totalmente gratuita y estoy aquí para ayudarlos y para asesorarlos. Yo pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors y soy parte de C5 Global, quien es el equipo más grande de agentes inmobiliarios aquí en la Florida y en Estados Unidos. ¿Okay? Bueno, voy a presentarles a Tania. Ella es la directora de ventas de este proyecto magnífico que se va a vender por sí solo en cuanto le mostremos las imágenes de esa espectacular vista que va a tener este proyecto. Y bueno, adelante, Tania, bienvenida y buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un súper gusto otra vez poder asistir a tus webinars que me fascinan con este nuevo proyecto que de verdad está, como dijiste, único, único uno. Y ahora mientras les vaya presentando el proyecto, se van a dar cuenta lo increíble y la buena oportunidad que tiene este proyecto para... Tanto inversión como para eh, vivirlo. Así es, Tania, bienvenida. Y bueno, eh, comparte pantalla en lo que puedas y con muchísimo gusto empezamos la presentación de este espectacular proyecto con esta playa privada que definitivamente eh, lo hace único y exclusivo, ¿no? Así mismo es. Eh, ¿Pueden ver la pantalla, el edificio con la laguna? Sí, perfectamente. Sí, ok. Entonces... Vamos a regresar un poquito. Bueno, muy buenas noches a todos. Mucho gusto en conocerlos. Presentarles este nuevo proyecto, One Park Tower by Tenberry. Les voy a hablar un poquito del equipo, quienes están en el proyecto, los developers, los constructores, los, quienes hacen eh, la arquitectura, los diseñadores y todo. Eh, los developers son dos es Tenbury Associates. Tenbury es eh, uno de los developers más importantes aquí en la Florida y en Estados Unidos. Ellos originales son de New York, la familia Soffer y Lefrac. Son conocidos por haber eh, construido la ciudad de Aventura, que hace 40 años no era nada. Ellos construyeron el mall de Aventura, todos los edificios Tenbury, Portovita, en la playa, el, el edificios en el Fontainebleau en el hotel, el Convention Center muy conocido por construir edificios residenciales de lujo eso es lo que Tenberry construye Me encanta. Y ellos están haciendo este edificio, One Park Tower va a ser el primer edificio residencial en esta área de, eh, que se llama Solemia Carlos Rosso al lado de Jackie Soffer es un developer argentino que estuvo con el grupo Related en la parte de development por más de 20 años. Se independizó hace dos años. Es conocido por hacer edificios boutique. Él está haciendo aquí ahorita el Standard Hotel de Miami y está haciendo uno en Bariloche. Okay. Se asociaron como constructores para hacer este nuevo proyecto. Él, eh, la parte de arquitectura es arquitectónica muy conocida acá en Estados Unidos, una de las mejores firmas de arquitectos para todo este edificio hermoso que pueden ver ahí en la pantalla. Diseñador de interiores, voy a avanzar un poquito después, Mayor Davis, eh, muy conocido por colores naturales, eh, suaves, tipo playero. Les voy a poner una foto aquí más o menos como... Se ve esos diseños de interiores modernos, elegantes, a la misma vez, estando en la playa, en una laguna, a la misma vez, estilo playa que viene a ser Miami. Y todo el, eh, la, el área verde común lo está haciendo en enea que son muy conocidos, son la compañía que hizo el Buckingham Palace, más otros proyectos más en todo Estados Unidos y la Florida. Ese es el equipo que está haciendo eh, One Park Tower. Excelente, me encanta. Y sí, tuve la oportunidad, de hecho, de conocer a Carlos Rosso en eh, una oportunidad y de verdad que tiene un toque único, ¿no? En todos sus proyectos he conocido varios y de verdad que tiene un estilo único y, y particular, ¿no? Que lo hace exclusivo. Como en este caso fue el toque determinante, uno de los toques determinantes es la Laguna, ¿no? Que ya ah, vamos a hablar un poco más adelante de eso. Así mismo es. Aquí les voy a hablar un poquito del área. Y quiero que este, vean la laguna. Toda esta área son 184 acres de áreas verdes, lo cual no es muy común en la Florida o en ninguna parte que hayan tantas áreas verdes donde la gente pueda disfrutar el caminar, correr, trotar, que hace años de años la gente acostumbraba a eso, sobre todo en los países este, latinos se acostumbraban mucho a estar afuera. Dada la construcción, edificios, tres edificios, esas áreas se fueron disminuyendo y este proyecto, toda esta área que se llama Solemia le pertenece a Tenberry. ok. Donde estoy señalando va a ser el edificio One Park Tower y les voy a hablar un poquito de la laguna. La laguna ya está, es una compañía chilena que se llama Crystal Lagoon, son conocidas por hacer lagunas grandes. Tiene siete acres y ocho pies de profundidad. Es agua natural que tiene poco cloro. Viene a ser una piscina grande. Ustedes se van a poder bañar, van a ver deportes de agua eh, complementarios que luego les voy a mencionar. Van a tener su propia playa privada, más todas las amenidades que después las voy a mencionar. Wow Me encanta porque son casi tres acres de, de laguna, ¿no? O sea, sí. no, no es pequeño, es bastante, bastante amplio. La laguna tiene siete acres. Siete acres, correcto. Siete. Sí. Siete eh. hectáreas, tres hectáreas iba a Ah, tres el... hectáreas, ok. Claro, eso. Este ¿Cuál es el concepto de este nuevo proyecto? No solamente traer un eh, edificio residencial lujoso, sino es el mismo concepto que Tenverby creó en la ciudad de Ventura, crear una ciudad. Lo están trayendo aquí y es crear una ciudad dentro de la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a tener todo lo que ustedes necesiten, sea para inversión, o sea para vivir, o sea casa de vacaciones, todo el alcance. ¿Qué hay en el área que ya existe? Está el supermercado Publix, que se llama acá, está Costco, está Target. Y ahí estamos trayendo un supermercado orgánico, está y acá les voy a poner otra foto este es el edificio para que estén ubicados y la laguna correcto y tengo entendido Tania que también va, están construyendo un centro médico hospitalario que va a traer más de 3.000 eh, doctores al área que quién sería este target para eh, poder tenerle a esas personas a quien se le va a rentar este departamento en dado caso de que se le vaya a dar esa intención no porque lo bueno de este proyecto es que te permite eh, darle doble propósito a su inversión. Y ya vamos a hablar un poco más de eso al respecto, un poco más adelante. Así es, el área, eh, este viene a ser la Universidad de Miami, que Gustavo estaba mencionando, y muy importante, no es un hospital que van a tener ambulancias, el ruido de una sala de emergencia, es un centro médico de oficinas que están trayendo el hospital, el Vascom Palmer, que es el mejor hospital de visión en la Florida y creo que en Estados Unidos también y están trayendo más de aproximadamente 3.000 doctores, familias, un impacto muy grande económicamente para toda esta área de solemía. Cuando ustedes quieran, como dije, invertir o claro. vivir, les da esa flexibilidad de poder tener los dos y poder disfrutar de todo eso. Claro, dándole el doble propósito. Excelente la aclaratoria. Gracias, Tania. ¿Qué más tenemos en el área? En la parte de acá atrás donde estoy señalando, to, perdón, todo esto verde viene a ser el Oleta River Park, que es una reserva natural que le pertenece al Estado. ¿Qué quiere decir? Que toda esa área verde, y acá la pueden ver un poco más, que es súper, súper, súper grande, nada se va a poder construir. Por lo tanto, sus vistas siempre van a ser sus vistas. Y después, si quieren más información, más vistas, porque viene todo el, el océano Atlántico atrás, Gustavo, les pueden mandar por el video por drone, que les muestra todo el área detallada. Totalmente. ¿Qué más y tenemos en el área? Tengo este, entendido de... que es un parque nacional, ¿no, Tania? Eh, o sea, que no va a poder a ver construcciones ahí que, que a lo mejor obstruyan la, la visibilidad, que normalmente es lo que se, se acostumbra a ver en Miami, que construyen, construyen y al final tapan la, la visión de, de todos los edificios, ¿no? Exactamente. Y eh, lo único de este de la familia Sofer que son los de Tenberry, son conocidos por mucha vida familiar. Les gusta conservar las áreas verdes. Más de 40 hectáreas, perdón, 40 acres, se van a mantener parques para niños, parques para caminar, áreas verdes de las cuales uno va a poder montar bicicleta, trotar. Y dentro de Loleta River Park hay ocho millas de un trail que van a poder, que ya existe. Entonces pueden montar bicicleta, trotar y todo eso. Es decir, si el cliente está buscando a lo mejor algo algún diferenciador no la bulla de la ciudad estar un poco más apartado no de todo el caos de la ciudad de lo que sería Miami Brickell downtown que que es un poco más activa es la zona esto sería un lugar más pacífico diría yo eh, este sería eh, el proyecto perfecto no así es y como dije bueno está la universidad eh, una de las mejores universidades aquí estamos trayendo también un colegio privado y un colegio semi privado que se llama Charter School, que Gustavo luego, si están interesados, les puede dar más explicación sobre eso. Sí. Acá tienen un poco de la vista que se ve del otro lado del parque, como les dije, ese es eh, Bal Sunny Isles, Val Harbor, todo el agua. ¿Dónde está localizado esta área para que se ubiquen? Estamos entre Val Harbor y Aventura. A 20 minutos de los dos aeropuertos de Fort Lauderdale, de Miami, 7 minutos de la playa de Sunny Isles, que son una de las mejores playas acá en Miami. Estamos a 10 minutos de la Aventura Mall, súper bien ubicado y teniendo toda esa ciudad, como les mencioné. Y como siempre decimos, Tania, que todo es location, location, location. A la hora de hacer un, una inversión, lo más importante es la ubicación, bien sea para eh, si ustedes lo van a vivir o si ustedes lo van a utilizar, valga la redundancia, para inversión, ¿no? Porque si en un futuro quieren venderlo, ya están muy bien localizados como está este proyecto. Excelente. Me encanta definitivamente la, la ubicación porque aparte es una zona que está empezando a surgir, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Ahorita es una, un área virgen que este, por ejemplo, es el primer edificio residencial en el área. Y sí, van a crecer, por ejemplo, en estos dos edificios que son de rentas, en el primer piso y todo esto de acá van a ser restaurantes, boutiques, tiendas, eh, cafés y conforme la ciudad va a ir creciendo, esto va a ir ganando mucho valor, como la ciudad de Aventura, como Brickell como Orlando, otras ciudades, todo va creciendo. Entonces, si ustedes están interesados en invertir, ese es el momento en esta área, dado que todavía, digamos, estamos virgen en nivel 1 de precios de construcción. Guau, wow, me encanta, porque definitivamente el momento es ahora. Una vez que todo esto empiece ya a agarrar forma, no, ya obviamente todos los precios van a ir aumentando en toda, la, eh, en toda esa área. Excelente. Claro, así es. Entonces, bueno, tenemos todo eso ahí en esta área de Solemía. De ahora en adelante, todo lo que les vaya a mencionar, amenidades, servicios, va a ser exclusivo solamente para One Park Tower. Excellent. El edificio consta de 32 pisos, 303 unidades. Aquí tenemos la entrada del lobby, como les mencioné antes. Lo primero que van a ver cuando ustedes entren es la laguna. Ese es el color de la laguna. Si ustedes quieren en un futuro más información, hacer un zoom de uno a uno, con mucho gusto, con Gustavo a la orden y se los hago en la misma laguna que pueden ver. Ese es el color. Totalmente. Si usted le interesa este proyecto, aprovecho de hacerle la invitación de que a través del chat voy a estar colocando el link para que se puedan agendar a través del Calendly. ¿Verdad? Y agendemos una asesoría totalmente gratuita y si les interesa este proyecto, con mucho gusto podemos hacerle una, un Zoom personalizado en conjunto con Tania para explicarle a detalle todo, eh, todas sus preguntas, ¿no? Adelante. Bueno, aquí tenemos la entrada del lobby. Este, tenemos dos pisos de amenidades. En el primer piso vamos a tener... La primer, son dos piscinas. La primera piscina, un poco más familiar, con áreas de barbecue, salón de juegos para niños. Eh, vamos a tener servicios de toallas, de sillas. En la playa también vamos a tener todos esos tipos de servicios. Deportes de agua están incluidos en su mantenimiento, que luego les digo el precio. Kayaking, canoeing, eh, para el boarding, veleros, nada de motor. Pero todos esos tipos de, de deportes de agua, colchonetas flotantes, eh, vamos a traer también el restaurante de Chicago, el Summer House, que va a dar servicio a las dos piscinas, a las unidades y a la laguna y a la playa. Tenemos sí. un gimnasio, salón de spinning, clases complementarias. Todo el edificio, como vieron, es de vidrio, entonces todo va a tener acceso a la laguna y a la playa. Eh, vamos a tener un simulador de golf, un spa, salón de masajes para parejas individuales, eh, salón de juegos para niños. Eh, vamos a tener oficinas pequeñas si la gente quiere trabajar remotamente, dada la situación que el mundo cambió, los vamos a tener también. En el sexto piso, y vamos a regresar aquí a esta foto, en el sexto piso, mirando a la laguna, tenemos un salón de fiesta más formal con su cocina y un salón de vinos. Y en el, esta es la vista noreste mirando a la laguna. Y en la parte de atrás mirando a Loleta River Park que les mostré, está la segunda piscina con canchas de pickleball que vamos a tener también. Un salón social con puros juegos de mesa, mesa de billar, mesa de póker para jugar bridge, canasta. Todo estilo de mesas con cocina por si quieren hacer una fiesta y todo eso tiene acceso a la piscina también. ¡Wow! Me encanta, es como estar en un hotel. Sí, es, eso es lo que construye Tenberry, es un hotel residencial de lujo. Me encanta. Eh, bueno, esos son de amenidades. Eh, les voy a hablar un poquito de las unidades. Eh, tenemos desde una habitación, uno más den, ¿Qué significa den? Den viene a ser el tamaño de un de una habitación poco pequeña, pero que no tiene ventana. Acá es muy común en la Florida cuando hay un den, la mayoría de la gente lo cierra y lo hace como un segundo cuarto o un tercer cuarto, una oficina, un salón de televisión. Entonces tenemos de una habitación de uno más den con dos baños hasta cuatro habitaciones más den con cinco baños. Los tamaños empiezan de 90 metros cuadrados, 967 pies, sin la terraza, hasta 3.300, que son 330 metros más las terrazas. Bastante grande. Una pregunta. Súper amplios. ¿Todos tienen balcón o terraza? Todos tienen balcón. Eh, si quieres, después podemos pasar un poquito a los planos, si gustas. Eh, las terrazas empiezan desde 18 metros. 180 pies hasta 950 pies, 95 metros. Wow. <laughs> y lo más bonito de este edificio es que todas las unidades vienen terminadas con pisos, tanto adentro como afuera, lo cual tú sabes Gustavo que no es muy común en preconstrucción. Sí, no lo es. Dado el retraso de materiales y los permisos, Tenberry está facilitando todo eso. El día que quiere decir que el día que ustedes reciban sus llaves. La unidad está totalmente terminada. Lista para rentarla o para ellos venir a vacacionar o a vivir, ¿no? Exactamente. Y algo que es, no es común aquí en, en Estados Unidos es tener un área de barbecue, una asadera, un summer kitchen. el, ¿En el área de la terra terraza. En el área de la terraza. Ahora, ese es un upgrade. Que okay. ustedes lo pueden comprar o lo pagan y el developer les construye, pero el edificio está aprobado para ese servicio de tener un barbecue en la, en la terraza. Eso sí es un diferenciador porque normalmente no lo permiten. Así es. Cocinas y baños son hechos por Ital Craft: sí. doble caño, ducha, tina combinado con todo vidrio. Y, y atrás la vista, ¿no? Siempre atrás la vista, que es lo que me gusta, incluso desde Mira, el mar. Esta, por ejemplo, es la, la unidad de una habitación que tiene mirando a la laguna. No importa si es chiquito o grande, tienes vista. Esta, por ejemplo, es una de dos más de en tres baños, 150 metros, con vista al sureste que está el River Park. Súper amplias, todos los edificios de vidrio, no importa, todas las habitaciones tienen acceso... A la terraza. Eh, aquí tienen otros acabados. Todas las unidades desde un cuarto hasta la de cuatro tienen walking closets, como pueden ver aquí. Espectacular, definitivamente. ¿Son? Los detalles son espectaculares y, y lujosos, ¿no? Así construye Tenberry. Todas las unidades tienen nueve pies de altura. Eh, son smart ready, quiere decir que las van a poder manejar desde su teléfono. Excelente. Eh, son 11 unidades por piso. Las esquinas, las rosadas y las amarillas tienen ascensor privado y las otras son de un cuarto de, y de dos cuartos o de uno más dentro, que ya para más detalles lo pueden contactar a Gustavo. Claro que sí. Eh, acá tenemos una vista desde arriba. Los últimos tres pisos son penthouses. Me encantan. Y el último piso va a tener el derecho del uso del techo con su propia piscina. Ahí se puede ver perfectamente en la foto, ¿no? Que cada uno va a tener su propia piscina. ¡Wow! De verdad que es espectacular. La piscina, ya la laguna, todo azul, lo hace eh, único, ¿no? Y, y todos los detalles que nos has comentado a lo largo del webinar definitivamente hacen este proyecto muy, muy exclusivo y, y te quería preguntar cuéntame, háblame un poco de, de la flexibilidad, de las rentas eh, si tienen algún tipo de, de, de flexibilidad con respecto a eso el, Ok <coughs> la rentabilidad como te dije antes eh, y construye bien de lujo no hacen Airbnb dado que el mundo cambió por las rentas y todo eh, le estamos dando la flexibilidad a los clientes de 30 días mínimo de renta hasta seis veces al año. Okay. Lo que quiere decir es que ustedes van a poder rentar la unidad mínimo 30 días, pueden ser tres meses, cuatro meses, hasta seis contratos de renta al año. Lo pueden rentar anual, lo pueden rentar ocho meses, lo pueden rentar dos veces al año por seis. Si lo van a rentar mensual, solamente seis veces al año máximo. Eh, está buenísimo porque eh, lo hace lo hace diferente también no no es un producto que es para renta diaria sino que es un producto obviamente más lujoso es para otro Target verdad y pero también tiene la flexibilidad de renta de, de renta y que lo vas a poder rentar seis veces al año me, me parece súper atractivo porque como vamos a, a darle el doble propósito a la inversión se, eh, eh, es perfecto sobre todo para por lo menos los doctores. Que van, a, que van a estar eh, trabajando ahí cerca, ¿sabes? Sería un buen lugar para ellos hospedarse, ¿no? A la hora de darle ese doble propósito a su inversión, que hoy en día tenemos que pensar en eso siempre, ¿no? En el doble propósito a la hora de hacer inversiones, ¿no? Exactamente. Entonces te da esa flexibilidad que tú puedes decidir cuándo usas y cuándo no, tienes la flexibilidad de poderlo rentar sea porque viene algún paciente o se quiere ver la vista o necesita alguna especie de tratamiento tienes esa flexibilidad de poder rentar tres cuatro meses o dos meses excelente este el mantenimiento te incluye todo el uso de las amenidades eh, tenemos vale parking complementario vamos a tener este depósito para bicicletas internet en toda la propiedad cable, eh, agua, desagüe, agua caliente, el uso de la laguna, el uso de los eh, del gimnasio, todo eso está incluido y son 90 centavos por pie. Ok, lo único que, que haría por fuera sería la electricidad. Así es. Excelente. Exactamente. Eh, Reservas. Estamos sí, ahorita en eh, reservas. Háblanos un poco de la estructura de pago, ¿no? ¿Cómo sería? Eh, sé que estamos en lista cero o, o lo que sería Friends and Family List, que esto lo hace súper exclusivo y quisiera que nos explicaras un poco cómo funciona esto para nuestros clientes. ¿Qué significa reserva? Reserva, como dijo Gustavo, estamos ahorita de Friends and Family, quiere decir que el nivel lo perfecto, cierta cantidad de unidades al mejor precio, tanto como pisos altos o pisos bajos, que no necesariamente el piso alto va a ser más caro, como se ve siempre en una construcción, dado que es un eh, momento de reserva. Están comprando al nivel 0 o 1, hay gente que le dice 0, hay gente que le dice nivel 1, que es el mejor momento para poder comprar en construcción. La reserva viene, viene a ser, por ejemplo, de un cuarto, 50 mil de dos cuartos setenta y cinco mil y de tres cuartos cien mil. ¿Qué les garantiza la reserva? El mejor precio ahorita de este proyecto. Cuando entremos en contrato, que ustedes van a firmar un contrato de compraventa venta para aproximadamente noviembre a diciembre, ustedes todavía van a tener todo este tiempo, estos tres meses que faltan, de poder cancelar si ustedes deciden o el mundo cambió, y el depósito, esta reserva es 100% reembolsable. Ok, ya va, para, para estructurar esto un poco. Eso quiere decir que si alguien reserva ahorita con 50 mil dólares, garantiza tanto la unidad como el precio, ¿verdad? Así y es. En diciembre es que entraríamos a contrato y en contrato, hasta esa fecha, va a tener la oportunidad de decir si sencillamente sigue adelante. O no sigue adelante porque a lo mejor supongamos que consiguió un producto mejor que en verdad lo dudo Tania. Pero <laughs> eh, bueno, sencillamente se le devolverían sus 50 mil dólares completos sin ningún tipo de penalización. Así es. Me encanta. 100% reembolsable. Excelente, me encanta. Una pregunta que siempre me hacen y es, esos 50 mil dólares son deducibles a la hora del contrato del 20%. Exactamente, se reduce el 20, esos 50 mil y dan el balance para completar el 20%. Excelente, porque, como diría por ahí un sabio, eh, ¿por qué no hacerlo si no hay riesgo, verdad? Y, y vamos a tener suficiente tiempo para pensar, evaluar, sacar números, de ver cómo va evolucionando el proyecto de aquí hasta diciembre, verdad? De manera de que cuando lleguemos a la firma del contrato, pues sencillamente si queremos seguir adelante, seguimos adelante y si no, pues no hay ningún problema. Ahora, también eh, ahorita, como te dije, estamos en Friends and Family. La sala de ventas y el primer evento que tenemos de la sala, la apertura de la sala de ventas el septiembre 20, en ese momento los precios ya van a subir. Algunas unidades ya subieron un poco. El 20 de septiembre que ya es la sala de ventas la apertura, los precios ya no van a ser los mismos que tenemos ahorita. Wow. O sea, que el momento es ahora, Tania, el momento de reservar es, es ahora prácticamente sí. y sin riesgo, que es lo que más me gusta, que es sin Exactamente. riesgo. Y algo muy importante que yo sé que a veces en Latinoamérica no entregan así las unidades. Las unidades vienen totalmente terminadas, vienen con pisos de porcelana que ustedes van a poder escoger el, entre dos pisos. Baños y cocinas totalmente terminadas por Italkraft, una compañía muy buena acá en Estados Unidos. Todos los appliances, lavadora de plato, cocina, refrigeradora, nevera, horno, microondas, lavadora, secadora, todo viene incluido en el precio. Y la Marta es Sub Zero, que es de las mejores que hay. No, y quería resaltar también que uh, eh, todo eso está espectacular, pero ahorita que nombraste Latinoamérica, me, record... me, me hiciste acordar que ahorita hay un auge de inversionistas extranjeros, específicamente de Latinoamérica, invirtiendo aquí en Miami, ¿verdad? Donde el momento de invertir es ahora, porque ya sencillamente después todos los precios van a ir aumentando poco a poco, ¿no? Ya que definitivamente Latinoamérica está abordándonos de una manera única. Y Así es. ahora, Tania, te pregunto, eh, la reserva serían 50 mil dólares por el de una habitación, 75 mil dólares por el de dos habitaciones y 100 mil dólares por el de tres habitaciones, ¿correcto? Sí. Excelente, me encanta. Ahora, eh, los pagos serían, estoy viendo aquí la estructura de pagos, si nos las puedes explicar un poco, porfa. Exacto, entonces entramos en contrato a diciembre, digamos, del 2022, se da el 20% menos su depósito, menos su reserva. Cuando empecemos la construcción, aproximadamente abril del 23, se da otro 10%. Okay. Para fin del 2023, seis meses después se da otro 10%, y en abril del 2024, que le ponemos el techo al edificio, el topo, 10%, y a la hora de la entrega de la unidad, que es más o menos marzo-abril del 2025, el otro 50%. Ahora, ese 50%, si ustedes gustan, ustedes lo pueden financiar, Buscan un prestamista, Gustavo les puede recomendar a, o asesorar en ese tema más y explicarles más después, pero lo pueden financiar o lo dan al contado si gustan. Totalmente. Y eh, mencionaste algo importante, Tania, que es la flexibilidad a la hora de hacer los pagos y es otra de las ventajas y beneficios de comprar en preconstrucción, aparte de que prácticamente es garantizada la plusvalía que vamos a tener aquí. no La palabra garantizada nos compromete muchísimo, pero sabemos que a partir del septiembre 20 ya, la uni, ya las unidades van a subir, ¿verdad? Y, y de aquí a diciembre estoy seguro que van a seguir subiendo también y, y eso es prácticamente garantizado, ¿no? Que vas a tener plusvalía. Exactamente. Dania, eh, tenemos una pregunta por aquí y la hace el señor Marcos Rosa. Dice: Buenas tardes, las playas es de acceso público, la que está a siete minutos. Ah, esa es la playa que viene a ser Sunny Isles, que ya se la pongo. Esta playa de acá, donde están estos edificios acá, es la playa de Sunny Isles. O pueden usar la que está acá en Ball Harbor. Nosotros estamos en la 143, Val Harbor está que cruza el puente en la 125, o Sunny House está en la 163, estamos justo en la mitad, entonces tienes esos dos puentes que te llevan hacia la playa. Excelente. Tania, una pregunta que siempre me han hecho con respecto a este proyecto también es si tienen marina para los botes, yates eh, cerca. Bueno, tenemos aquí, donde está en la 163, bueno, acá no se ve en la foto, pero un poco más aquí, está la marina que se llama Halluver Park. Okay. Baja por la 163, está en la 159 con la Collins, está la marina de Halluver, que es la marina pública que ustedes pueden guardar sus barcos, sea en el agua o sea eh, elevado, fuera del agua. excelente. Eh, el señor Marcos Rosa eh, pregunta, ¿cuánto es el valor de las unidades que mostraron antes con las reservas? Las que tenemos ahorita, eh, las unidades empiezan en 732.900 de una habitación mirando hacia la laguna. Por ejemplo, sería esta de acá, 732.000 dólares. Es una habitación, un baño y medio. Usted entra por aquí, tiene su medio baño, su lavadora secadora, tamaño completo, cocinas, comedor y sala, combinación, que es acá común en Estados Unidos. La habitación principal, todas las unidades, como les mencioné, tienen walking closet y su amplia terraza, que son más o menos 22 metros, 200 pies. Y esto mira a la laguna. Tana, me encanta porque eh, no se acostumbra a tener dos baños en, en una habitación y, y pues la privacidad de uno, uno normalmente no le gusta estar compartiendo el baño con, con la visita, ¿no? Y, y me gustó el detalle que tuvo el desarrollador para con este, ¿no? Este modelo que es el uno, uno dos baños, ¿no? Uno, no, un baño y medio. Un baño y medio, exacto, porque no tiene ducha, correcto. El que tiene uno más den, dos baños, que es lo que yo les explicaba del den, ese es el den, que lo pueden cerrar y hacer una segunda habitación, tiene su segundo baño completo, cocina, comedor, sala, y la habitación principal con su amplia terraza de más o menos 25 metros de terraza. Excelente. Esta unidad mira hacia el el Biscayne Bay, el Oleta River Park que les mencioné antes. Buenísimo. Bueno, Tania, eh, yo creo que eh, ha sido bastante completa, ¿no? Todo el todo el proyecto. <laughs> me encanta la presentación eh, y bueno, quiero darle un incentivo a mis clientes de mi parte eh, únicamente a las tres personas que eh, me contacten verdad antes de cuatro días les voy a dar únicamente cuatro días les voy a estar dando un incentivo de seis meses de asociación totalmente gratis que irían como crédito a la hora del cierre eh, por mi parte entonces wow. bueno les eh, comparto a través del chat lo que sería eh, el link del calendly para que bueno sean de esas primeras tres personas de que para que me contacten no y puedan obviamente obtener este gran incentivo por haber participado la noche de hoy y haberse quedado, obviamente, hasta el final escuchando esta presentación magnífica, este proyecto espectacular y único con esa playa privada que nos trajo eh, la directora de ventas, Tania. Y súper agradecidos contigo. Eh, gracias por haber hecho las preguntas a través del chat. Eh, de todas formas, podemos agendar una asesoría totalmente gratuita. Eh, y los invito a contactarme, voy a colocar lo que sería mi código QR. También los invito a seguirme a través de mis redes sociales, Gustavo Aguilera Realtor, tanto en Instagram como en YouTube. Tania, agradecido contigo de verdad, con todos los participantes, con los que hicieron sus preguntas. Estamos a la orden. Muchísimas gracias nuevamente, Tania. A la hora, muchas gracias y que pasen buenas noches. Y espero escucharlos por aquí pronto en buen Tower. Así es. Gracias, muchas gracias. Acaba de destacar que la laguna está lista, no lo mencionamos y tuvo la oportunidad de, de, de estar allí. La laguna está 100% lista y los invito a que vengan a visitarla, que está espectacular. Gracias. Es, la... y los invitamos a los deportes de agua también. Así es. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Gracias. Bye.